Hola, ¿qué tal? Buenas noches, apreciables estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión número 1 del módulo 2 de la Información al Conocimiento. Mi nombre es Jessica Nayeli Cervantes Herrera, soy tu tutora de Prepa en Línea SEP. ¿Cómo están? Están iniciando este módulo 2, este camino se va rapidísimo, este camino de su trayectoria académica. Bueno, el módulo 2, tenemos estas fechas, 27 de mayo al 23 de junio. Entonces, necesito que en este momento se vayan a la plataforma virtual y descarguen los siguientes recursos, ¿no? Se van a meter aquí donde dice Actividad Socioemocional 3 y van a descargar aquí donde dice Actividad Socioemocional 3, Emociones, Frecuencia y Episodios. Déjenme, se las pongo para que la ubiquen. Pero voy a dar unos minutitos para que la vayan descargando. Van a bajar este recurso que tiene este contenido que se llama, bueno, habilidades socioemocionales, y van a tener esto en pantalla o pueden tomar una hoja de un cuaderno, una hoja blanca, para que vayan respondiendo a los siguientes ejercicios. Estos ejercicios, bueno, yo les voy a dar la introducción para que ustedes lo desarrollen. Ajá, no es necesario que me lo envíen, pero sí es necesario y muy importante que lo contesten, ¿vale? Entonces, aquí está en pantalla esto, ¿vale? Váyanme poniendo, ya lo tengo, para que yo pueda seguir avanzando. Acuérdense que esta habilidad socioemocional, pues, el objetivo es que ustedes identifiquen emociones, ajá, y la primera dimensión que estamos trabajando es conócete, ¿no? Entonces, es algo también muy importante y que ustedes deben de explotar al máximo de este proyecto, de esta modalidad virtual, Prepa en Línea C, ¿vale? Ok, yo ya la tengo, me dicen. Perfecto. Entonces, vamos a ir a la presentación. Listo. Bueno, emociones, frecuencia y episodios. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Bueno, vamos a ver un poco de las emociones, la frecuencia, emociones recurrentes, cuáles son los disparadores y reflexiones finales. Ah. Ok. Bueno, es de gran importancia que reconozcas que las emociones que sentimos de manera frecuente, ya que es importante pues trabajar con ellas. A veces las emociones que nos dicen que son las obscuras, las negativas, las que reprimimos, las que la sociedad no acepta, pues es el miedo, el enojo, la tristeza. Ajá. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien triste por la calle? Hasta nos volteamos porque nos causa sorpresa, porque no es normal, ¿no? Y en realidad tendría que ser normal porque es una emoción. Entonces, vamos a ver. Vamos a reflexionar, bueno, sobre las situaciones o sobre los sucesos previos y las consecuencias que traen a nuestra vida aquellos episodios en los que estás bajo la influencia de las emociones. El módulo anterior, si se acuerdan, nosotros vimos la diferencia entre los obstáculos externos y los obstáculos internos. ¿Se acuerdan de aquella historia de vida que veíamos de Nick Vujicic? ¿Ah? Y bueno, y de esta manera en que los obstáculos externos e internos
pueden dificultar el logro de nuestros objetivos. Vimos que tales dificultades a veces se pueden deberse a la agitación mental. Aprendimos a relajarnos y bueno, los momentos que se pierde esta tranquilidad. Tanto los obstáculos como motivantes a veces se relacionan en gran medida con nuestras emociones. Por lo que en esta semana es importante centrar en que reconozcamos nuestras emociones, la frecuencia con las que la experimentan y así como la importancia de un episodio emocional y sus disparadores. Ahorita vamos a checar un episodio emocional, todos lo hemos vivido. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Recuerdan con qué emoción se despertaron? ¿Recuerdan cuando antes de comer, qué emoción tenían? Las emociones, pues, forman parte de nuestro mundo interno, colorean e influyen nuestras experiencias. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de que están ahí y de su poderosa influencia. No es lo mismo que yo haga esta sesión entusiasmada, proyectándoles mi entusiasmo por esta labor que a mí me gusta mucho. No es lo mismo que yo lo haga enojada o que lo haga triste, porque eso les voy a proyectar, ¿no? Entonces, siempre tienen gran influencia en todo lo que pensamos y en lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos pereza, pues nos sentimos sin fuerza, también, pues les voy a proyectar eso como que me estoy durmiendo, tengo sueño, ¿no? Todo se ve complicado y no queremos hacer nada. Cuando sentimos confianza, nos sentimos con fuerza para actuar y expresarnos libremente. Cuando sentimos inseguridad o desconfianza, pues podemos titubear, como que no vamos bien, ¿no? Si no identificamos la presencia de nuestras emociones, es fácil que éstas influyan en nosotros y que tomemos decisiones de las que más tarde nos podemos arrepentir. Por lo que en esta actividad haremos un ejercicio para identificar emociones más recurrentes que tuvieron en esta última semana. Entonces, tienen 2 minutos para escribir todas las emociones que vengan a tu mente. Ahí ya estamos haciendo la actividad que ustedes tienen en pantalla. Todas las emociones que vengan a tu mente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué emociones están en tu cuerpo? ¿Qué se aloja ahí en tu cuerpo? Y es importante también cómo se sienten en esta sesión cuando estamos iniciando la actividad y cuando la terminemos, cómo se van a sentir después. Es importante que ustedes las escriban porque al pensarlas y a escribirlas, estamos identificando qué emoción aloja en mi cuerpo. Cuéntenme las palabras que escribieron. No importa si son muchas o si son pocas, pues escríbanme en el chat el número correspondiente a la cantidad de sus palabras. Entonces, no sé, ya que contaron las emociones que están ahí escribiendo, pongan menos de 5. Si son menos de 5, escriban un 5. Si son entre 5 y 10 palabras, escriban el número 5 seguido de un guión. Y el número 10, ¿cuántas emociones alojan en tu cuerpo el día de hoy? Si son entre 11 y 15, escribe el número 11 y seguido de un guión en 15. Si son más de 15, escribe el signo de suma y a continuación el número de 15.
Mariela 5, Francisco 5, Jocelyn 5, Jess Guerrero 5, Brian Reyes Martínez 5. Y a veces decimos que solo existen 5 emociones, ¿no? Pero en realidad tenemos una ruleta de emociones que tienen muchos aristas, ¿no? Decimos que solo las emociones están en miedo, en enojo, en tristeza, en amor y en alegría, pero hay muchas más emociones, incluso hay más. Karen dice 12. Lo importante, pues, de esta actividad no es una cifra, quién pone menos y quién pone más. Por tener menos o por tener más no pasa nada, seguimos siendo los mismos. Pero lo importante es que ya empezamos a reconocer y a nombrar lo que estamos sintiendo. Regularmente esto depende de nuestro contexto, de cómo nos hayan, cómo nos desarrollamos, ¿no? A veces nos desarrollamos bajo contextos donde no llores y sécate las lágrimas, ¿no? Y entonces llorar no se permite en casa, llorar no se permite cuando estás enojada, llorar no se permite cuando estás triste, llorar no se permite cuando estás frustrada, estás frustrado. Normalmente, a veces, pues cuando vamos desarrollándonos, ustedes tienen como, están en la edad de veintitantos, pero en esta edad vamos reprimiendo emociones porque vamos alojándonos de fortaleza, entre comillas, que nos fortaleza, ajá. Entonces a veces no decimos lo que sentimos, no lo expresamos y mucho menos lo reconocemos. Entonces este primer contacto que ustedes están haciendo es para reconocer, ajá. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes ven, tienen una tabla, ajá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a indicar la frecuencia durante esta semana con la que hayas sentido las emociones que nos enlistan. También hay emociones, perdón, hay casillas en blanco para, a lo mejor no está escrita la emoción, pero escribir una emoción adicional a las mencionadas, ¿no? Entonces, tienen ahí emoción, orgullo, alegría, enojo, entusiasmo, aburrimiento, celos, ansiedad, tristeza, duda, asombro, desánimo, alivio, confianza, tranquilidad, disgusto, envidia, desesperación, miedo, confusión y pereza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta última semana, ustedes van a trabajar por esta semana y van a registrar si vivieron esa emoción, con qué frecuencia la vivieron. Nunca, casi nunca, rara vez, frecuentemente o muy frecuentemente. ¿Ah? Es la tarea que ustedes van a tener. Es importante que tengamos bien situado que solamente aquí vamos a reconocer la emoción que estamos sintiendo. Es decir, yo puedo vivir miles de emociones en miles de segundos, ¿no? No sé, tan solo al ver una película. Si es de acción, pues me dio, estoy completamente concentrada y estoy sorprendida. Y si el actor está en problemas o está saliendo de un pasadizo, supongamos que es mucha acción, pues estoy ahí metida en la película y lo que estoy sintiendo pues es preocupación, ¿no? Porque quiero que salga de lo que está, de ese problema que está viviendo, ¿no? Y yo entonces voy a poner solo preocupación y si al final sentí alegría y sentí alivio y me dio mucha felicidad, ¿no? Dependiendo de la película, pues solamente puedo poner felicidad, ¿no? Entonces, céntrase solo en la emoción. Bueno, y ahora vamos a valorar la frecuencia con la que experimentan cada una de las emociones que se encuentran enumeradas en este archivo. Ajá. Es decir, que si yo
empiezo a ver que muy frecuentemente estoy sintiendo enojo o muy frecuentemente estoy sintiendo ansiedad, ajá, es importante hacer este análisis, ¿no? Al final de la tabla se encuentran cuatro casillas vacías, las cuales puedes escribir alguna emoción que no esté en la lista, ajá, pero es importante que en estas casillas tengan una definición formal, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares se dice estoy agüitado cuando se siente tristeza o me dan ansias cuando se siente incomodidad ante alguna situación. Ok, a partir de lo que ustedes revisen y estén registrando, vamos a preguntarnos y a responder lo siguiente. ¿Cuáles son las dos emociones que experimentaste frecuentemente en la última semana? Lo que les digo, me doy cuenta que estoy enojada, muy enojada. Me doy cuenta que estoy viviendo en la tristeza. Me doy cuenta que estoy viviendo en el desánimo. Y la otra pregunta, bueno, ¿cuáles son los efectos de estas emociones en tu vida? ¿Cómo te hacen ver el mundo cuando las experimentas? ¿Cómo nos hace ver el mundo cuando estamos enojadas, enojados? ¿Cómo nos hace ver el mundo cuando estamos frustradas? Ajá, ya no quiero nada. Tiro la toalla. O me echo a correr a mi cuevita. Ajá. Cuando me pasó algo en el trabajo, en casa, personal, con mis amigos, ¿no? Entonces me echo a correr a mi cuevita y no salgo. Me da miedo. ¿Cómo te hacen actuar? Ahí está. Entonces, describe al menos un ejemplo de cuando alguna emoción haya influido en la manera que actuaste. Este es el ejemplo que yo les dije. Tal vez tuve un día pesado en el trabajo y me dio mucho miedo seguir adelante. Sentí dolor, sentí frustración y llegué a mi casita y dije, ya no voy a ir al trabajo, me encerré, no quise hablar con nadie, ¿no? Entonces, al otro día me despierto y ya no quiero ir al trabajo, me desanimo. Entonces ahí quiere decir, pues que está influyendo en la manera de nuestro actuar. Entonces, quiero que revises y pongas un ejemplo. Otro ejemplo es cuando los efectos de estas emociones, ¿cuáles son los efectos de estas emociones en mi vida? No sé, cuando sentimos alegría, tenemos la impresión de que todo va muy bien. En cambio, cuando te levantas con cansancio, con tristeza, pareciera que los días son horribles. A veces, pues, nos llovió mojado, ¿no? Está el cielo gris. Entonces, la emoción le da un matiz a tu día, ¿no? Le da un color, le da un brillo, le da. Así vamos iniciando, ¿no? Es como si tuviéramos unos lentes con micas de color, ajá. Y no te dirías cuenta de lo que ves es azul, es más por los lentes que traes puestos que por el hecho que tu entorno sea de ese color, ¿no? Lo ideal sería quitarte esos lentes y decir, bueno, lo veo de esta manera, ¿no? O ponerte la mica de color rojo, de color amarillo, como más emocionante y poder ver la vida de esta manera, ¿no? Eso se le llama actitud positiva. Pero bueno, en este sentido es normal que nosotros tengamos temporadas en la vida en que una emoción pueda ser más recurrente que otra, ¿no? Todo lo que veas en un determinado color, por ejemplo, si estamos atravesando por un momento difícil, un duelo, un fallecimiento, una pérdida, pues es posible que nuestras emociones sean recurrentes más a la tristeza o a la frustración, ¿no? Por un momento difícil. En esto, después de describir al menos un ejemplo, cuando alguna emoción haya influido a la manera que actuaste, ¿en qué manera te puede ayudar a reconocer tus emociones recurrentes? ¿No? Ya estamos contestando entonces las preguntitas que ustedes tienen ahí. ¿En qué te puede ayudar a reconocer tus emociones recurrentes? ¿Qué crees que nos puede ayudar a hacer este registro y que nosotros tengamos identificado qué emoción es la que vivimos más?
Entonces, por favor, esto pónganmelo en el chat. ¿Para qué nos servirá este registro? ¿Cómo nos puede ayudar a reconocer estas emociones recurrentes? A ver, pónganme ahí. Rocío, Karen, Brian, Francisco, Mariela. Es importante saber qué emoción vivo más o qué emoción tengo recurrente porque pues la vamos a experimentar a diario y permite identificarla, trabajar con ella y dar la oportunidad de regularla, ¿no? De tener, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí Francisco, identificar nuestro estado de ánimo actual, perfecto. Identificar con lo que vamos a trabajar. ¿Quién más me dice? Dice Brian, para evitar actitudes negativas o problemas posteriores, así sabremos controlarlos. Perfecto, Brian, exactamente es lo que nos va a ayudar a hacer eso y es lo que yo quiero que ustedes trabajen. Este es el objetivo de este ejercicio. Entonces, vamos a ver un episodio emocional de Ana. Pero les voy a explicar qué es un episodio emocional. Les quiero contar una historia que un día presencié con mis primos, ¿no? Bueno, eso es lo que va a decir Ana. Con mis primos Dani y Beto, un día estábamos platicando los tres, percibí a mi primo diferente, pero yo no quise cuestionarlo y mi prima Dani sí lo hizo y le preguntó si se encontraba bien. Él respondió que no, ya que había tenido una discusión con su pareja, quien le dijo que era un egoísta y que no pensaba en los demás. Mi primo continuó diciendo que estaba bastante enojado, debido a que en los días anteriores había tratado de apoyarla en todo lo que necesitaba y todo lo que le pedía. De hecho, la expresión que dijo fue, discutimos y le dije todo, pero sigo frustrado. Esto es un buen ejemplo de un episodio emocional. La vida pues está llena de emociones, como les explicaba, ¿no? Experimentamos con mayor o menor intensidad la alegría, la sorpresa, el enojo y la frustración. Pero ¿cómo se desatan las emociones? ¿Qué pasa cuando están presentes? ¿Qué efectos generan? Si analizamos las emociones como un proceso en el que existen varias etapas o fases, será más fácil responder estas preguntas, porque son fases, son como figurillas. Entonces vamos a revisar un episodio emocional y cuáles son las fases que lo integran. Entonces ahora sí nos vamos al episodio emocional de Ana. Ustedes ven ahí las fases. Fase 1, antes del episodio. Ana está contenta y le cuenta a Laura, cada día me gusta más Marcos. Esta semana nos hemos enviado mensajes casi diario. Fase 2, episodio disparador. En el pasillo ve a Marcos y a Valentina abrazados. Fase 3, experiencia. Siente enojo. ¿Qué le pasa? Lo odio, solo está jugando conmigo. Fase 4, conducta. ¿Tú qué harías si vivieras un episodio como el de Ana? ¿Qué harías? Porque muchas personas con enojo reaccionamos diferente, ¿no? Algunas lloramos. Algunas pegamos, algunas somos agresivas y decimos, algunas reprimimos el enojo y no decimos nada. Fase 4, la conducta. ¿Qué harías? ¿Qué creen que haría Ana? Si ustedes estuvieran en el lugar de Ana, ¿qué harían? Y bueno, la fase 5, después del episodio, a lo mejor se siente avergonzada, arrepentida. Ahora sí, me pasé, no. No debí de reaccionar así. ¿A quién no le ha pasado esto cuando hemos sentido enojo? A mí sí, a mí también me ha pasado.
y no por ser psicóloga, ¿no? Pero pues a veces es una respuesta, pero que tendríamos que revisar, bueno, en estos episodios emocionales, ¿no? A veces también depende mucho la situación. ¿Ah? Ok, vamos a ver otro episodio, que es el episodio emocional de Miguel. ¿Ah? ¿Ustedes qué van a escribir? Escriben el recuadro en blanco lo que pudo haber pasado en la fase faltante. Escríbanlo en el chat, porfa. Entonces vamos a hacer el de Miguel. ¿Sale? Ok. Fase 1, antes del episodio. Miguel está muy nervioso. Estudió toda la noche para el examen y no ha dormido casi nada. Fase 2, disparador. Comienza el examen. No sabe cómo resolver los dos primeros ejercicios. Ah, tu, 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 tu. Fase 3, experiencia. Siente pánico y piensa, otra vez no voy a poder resolver el examen, no voy a reprobar, ya me quiero ir de aquí. Está sudando a gota gorda, está nervioso, está inseguro. Fase 4, se para y entrega el examen casi en blanco. Escribe en el recuadro en blanco lo que pudo haber pasado en esta fase faltante. Fase 5, ¿qué pasará después de este episodio? ¿Cómo se sentirá y qué dirá Miguel? Ponte en su lugar. El objetivo de hacer estas actividades, pues, es que estemos identificando un episodio emocional que decíamos que nos va a arraigar, que nos va a controlar en nuestro actuar. ¿Ah? Entonces es importante que definamos, bueno, qué es un episodio emocional, ¿no? Entonces, el episodio emocional es el momento cuando se manifiestan emociones que son parte de una cadena causal de eventos, la cual pues consta de estas cinco fases que hemos visto, ¿no? Momento anterior al episodio contexto, el disparador, el de la experiencia, el de la conducta y por último el momento posterior al episodio. No me han compartido ahí, ¿eh? Para aprender más sobre este tema, pues trabajaremos con nuestra actividad descargable, en la que se encuentran dos historias, ¿ajá? Que es la que nosotros ya vimos. Cada una de ellas representa un episodio emocional y o una viñeta o un cuadro. Entonces, ya vimos el episodio emocional de Ana y de Miguel. Ya vimos que es una relación causal de diferentes emociones en una situación. Si ya contestaste fase 4, ¿cuál fue su conducta de Ana y cuál fue lo que pasó después del episodio, que fue el momento posterior? Ahora vamos a pensar en un episodio emocional, en el tuyo. ¿Ajá? Y poco a poco en cada recuadro vas a poner lo que cada fase te pide. ¿Ajá? Por ejemplo, fase 1 antes del episodio, ¿cómo te sentías? Fase 2, el momento disparador, ¿qué fue lo que te hizo reaccionar emocionalmente? Fase 3, experiencia. Sentí, ¿qué sentiste? Frustración, decepción y qué pensaste. Fase 4, la conducta. ¿Qué hiciste o qué dijiste? ¿O qué no hiciste y qué no dijiste? Porque a veces también hacemos eso, ¿no? No decimos nada y nos quedamos muy pasivas, muy pasivos. Hacemos como si no pasara nada. Fase 5, después del episodio, ¿cuáles fueron las consecuencias para ti, para otros y cómo te sentiste? Es importante que al hacer este episodio emocional, bueno, recuerdes en algún momento de frustración o una decepción reciente. ¿Ah? Elige un evento sencillo
que te haya provocado una emoción intensa. Y bueno, vamos a recordar esta situación de manera objetiva, tampoco que nos vayamos al extremo para juzgarnos, sino que solo sea como hacer este ejercicio para analizar qué es lo que tengo que trabajar. Mi sentir, mi actuar y mi pensar. Cuando estamos frustrados, la emoción que se experimenta es cuando pues un obstáculo se interpone en el camino y nos impide el logro de nuestros objetivos, ¿no? Y esta frustración pertenece a la familia de las emociones del enojo. Por ejemplo, cuando estamos tristes o decepcionados, la emoción que se experimenta cuando otra persona pues no logra lo que ella esperaba, cuando ponemos expectativas en los demás, estamos decepcionados. Entonces, esta emoción, la decepción, pertenece a la familia de las emociones de la tristeza. Entonces, escribe tu episodio emocional. Aquí, por ejemplo, nos pusieron, ¿no? Mariela, Ana se enoja mucho, igual le dijo a Valentín muchas palabras groseras y después se arrepintió. Bien. Brian, en el episodio de Ana le puse que lo empujó, le dijo cosas de las que se arrepintió. ¿Ok? Muy bien. Mariela, y en el de Miguel, pues se arrepintió por haber entregado el examen casi en blanco y esto le puede llevar a la reprobación, ¿no? Casi, casi vivió un autosaboteo, Miguel, porque ¿cómo puedes estar atento estudiando toda la noche y después te gana la inseguridad y la barrera de, no, de que no puede hacerlo, ¿no? Entonces es un autosaboteo también. Jess Guerrero nos dice, Ana le reclamó a Valentín por actuar e incluso le dijo palabras ofensivas. Bien. Muy bien. Ahora compártenme el suyo. ¿Quién dice yo? ¿Quién me dice yo? En fase 1, ¿qué tienen que poner? En fase 1, bueno, se trata de una situación, de un contexto, nuestra historia, hábitos, con quién estábamos, cómo nos sentíamos, qué estábamos pensando, cuándo apareció este disparador. Después, en el disparador, hace referencia a un evento interno o externo. Cómo lo fue, cómo lo percibimos y lo que desata nuestra emoción. Se podría decir que es como un botón encendido de la emoción, ¿no? Encendido en on. La fase 3 de la experiencia es la emoción en sí misma, ¿no? Las reacciones físicas y psicológicas que se presentan mientras las enfrentamos, ¿no? ¿Qué sentí? ¿Qué pensamos? La fase 4, que es la conducta, es lo que hacemos y manifestamos de manera externa. Y la fase 5 es el resultado de la repercusión de nuestras acciones, que puede ser externo o puede ser interno, porque a veces también yo sí, yo a lo mejor me reprimí, me fui a echar a correr y después entonces comí mucho, ¿no? O me fui a tomar. Entonces también es una repercusión de nuestras acciones que puede ser externo o interno. Y bueno, tiene el potencial de conducirnos a nuestro episodio emocional. ¿Quién dice yo y quién me cuenta su episodio emocional con estas 5 fases? Ok, Mariela dice yo, pondría en fase 1, llegué a casa después del trabajo muy feliz, dispuesta a comer. Te voy a ir leyendo.
Hice en fase 2, empezaron los gritos en la mesa porque mi hija no quería la comida. Ok. En fase 3 me enojé, dejé de comer, me frustré y llegamos a gritarnos. ¿Ok? Ahí creo que ya está incluida la 3 y la 4, porque pues fase 3, ¿qué sentiste o qué pensaste? Y ya luego en la 4, ¿qué dijiste o qué hiciste? Conocer por qué es importante identificar estos episodios emocionales va a identificar los disparadores emocionales, ¿no? Conocer cómo se desenvuelve mi episodio emocional nos permite entender cómo surge y cómo se desenvuelve mi emoción. Todos somos y todas somos diferentes. Ajá. Entonces vamos a identificar momentos y estrategias para identificar con ellas. A lo mejor mi disparador justo es eso, el otro, el socializar con otro, mi impaciencia, mi frustración, mi sentido de pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en particular, identificar los disparadores nos permite reflexionar acerca del tipo de vínculo que estamos estableciendo con ciertas situaciones. Ajá. Y también, pues, la posibilidad de poder de transformarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí Mariela nos dice, bueno, y en fase 5, mi arrepentimiento por no controlar mi emoción y arreglarlo de otra manera. Ajá. Muchas gracias, Mariela, por compartirnos este episodio emocional. Este disparador emocional que tú tienes, ¿por qué sería importante trabajarlo, ¿no? Ya lo dije, es importante para poder trabajar en la posibilidad de transformar. Es decir, si nosotros pensamos que aquí mi disparador pues fue el enojo y pensar que esa situación, si lo tomamos con más paciencia, la fase 3, la 4 y la 5 serían de manera diferente. Ajá. Hay que poner, hay que autorregularnos porque muchas de las veces las situaciones son pequeñitas y las llevamos, nos ahogamos en un vaso de agua, como regularmente dice. Ajá. Y tener, hacer estos análisis de mi disparador emocional nos va a ayudar a autorregularnos y a poder transformar estos episodios que tenemos, ¿ja? A poder controlar nuestras vidas y tener una mejor calidad de vida, más tranquila, más segura, más. Justo tiene que ver mucho con formar estos vínculos que normalmente estamos en contacto, ¿no? En nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente incluso personal, ¿ja? Incluso educativo, porque nosotros podemos generar episodios emocionales también incluso desarrollando las actividades en la plataforma virtual. Se me apagó, se me descompuso mi computadora, ¿no? Un ejemplo, se fue la luz cuando estaba haciendo mi proyecto integrador y son las últimas horas para entregar semana 4, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues también estamos todo el tiempo
trabajando estas emociones. Ok, entonces, es importante que ustedes, bueno, hagan, resuelvan el cuestionario de la plataforma. Bueno, eso va a ser en semana número 2, pero que este ejercicio que ustedes fueron haciendo a la par conmigo también lo desarrollen, en casita, con más tranquilidad. Si ya lo desarrollaron, perfecto, pero piensen en otro episodio emocional, vuélvanlo a leer con más calmita para poder llevarme todo este conocimiento, Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema, qué hacer, qué no hacer, qué hago, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta, chiste, comentario, reclamación? Pónganmelo aquí en el chat. Si no hay pregunta, pues pónganle, no hay ninguna pregunta. Mariela, por ejemplo, me dice, yo trabajaría más mis enojos y frustraciones en esta modalidad porque con cualquier trabajo puedo fallar y no llegar a entregarlos. Ok, Mariela, entonces hay que trabajar la frustración. Incluso si ustedes en este disparador emocional, en este trabajo que van a hacer, necesitan apoyo, necesitan ayuda, recuerden que estoy para ello, ¿no? Pues me pueden contar su situación, incluso pues desahogarnos, ayuda muchísimo, pero vamos a enfocarnos qué es lo que necesitan. A veces no tenemos las herramientas, a veces no pensamos qué es lo que puedo hacer, qué puedo transformar, qué puedo cambiar, qué puedo quitar, qué puedo sacar, qué puedo limpiar de mí, ¿no? Y para eso estoy, para apoyarlos. Entonces, bueno, reflexiona más sobre este tema. Ustedes estamos trabajando autoconocimiento, mis emociones recurrentes y de episodio emocional. Bueno, ¿qué es lo que vimos? La importancia de nombrar las emociones que sentimos, la frecuencia y las situaciones que detonan las emociones, ya que va a permitir una reflexión de cómo la vivimos, los episodios emocionales, ¿no? Entonces, muchas gracias por asistir, bueno, a este tema. Por ejemplo, aquí dice, no tengo ninguna pregunta, todo claro, gracias, muchas gracias. Ok, vamos a cerrar entonces el tema de las habilidades emocionales. Vamos a seguir con nuestra orden del día. No se olviden que tienen que contestar el cuestionario y pues más que el cuestionario que es en la semana 2, pues tienen que desarrollar el tema. Bueno. Ok. Aquí. Desarrollan el tema con este y con este y en semana 2 contestan los de acá. Ok. Agradezco tu asistencia. Hasta luego.